No te preocupes. Eres inocente. Si ese hombre estuviera vivo, lo haría pagar. Cuando lo dijo frente a todos, me sentí terrible de verdad. A mí me molestó Zeynep. ¿Qué problema tiene contigo? Le dio una bolsa con dinero a la secretaria de Sem solo para saber cosas de ti. Ay, Allah. Uy, vaya con Sem. Supongo que necesita dinero por la forma en que humilló a Zeynep. Ven acá. Ven. Disculpa. No te gusta que me acerque a ti. Yo sé. Pero no estés triste. Anímate. Descansa. Yo voy a ir con mi hermano. Hay cosas que resolver del trabajo. Iba a pelear con Zeynep si seguimos aquí dentro. Está bien. Preocupado por esto. Quisiera decirte todo de una vez, pero no puedo hacerlo. ¿Cómo me gustaría ver la cara de esa infeliz mujer ahora mismo? Eres un demonio, Julia. Pero óyeme bien, yo no creo una palabra de ese vil invento que hiciste allá abajo. Tú y Sem son unos embusteros. Entonces te lo dijo. ¡Qué gran humillación! ¡Qué asco! ¡Ay, pobre Zeynep! Llamada de Mahir. Dime, Mahir. Ay, dame una buena noticia, ¿sí? Jefa, mira, estoy en un hotel ahora. Te voy a contar brevemente. Mine me echó de la casa. Phyllis está en tratamiento, en la clínica. El hermano de Kerim, Hüseyin, nos visitó en la casa y hablamos un poco. Pero esa parte es una larga historia. ¿Qué haces? ¿Por qué no vienes ahora? Podemos beber algo y hablar, porque... Este hotel tiene una linda terraza. No puedo descansar, ¿verdad? Al parecer jamás voy a poder descansar en la vida. Envía tu ubicación. De acuerdo, jefa. De aquí te espero. Me dijo que sí. ¿Puedes creer eso? Me dijo que sí. Ahora podré ver a mi pequeño. Lo va a traer a mi casa una vez al mes. Tengo que organizarme pronto. ¿Ese Kerim le habrá dicho a la jefa que va a dejarla ver al niño? Si le dijo, no hay problema. La jefa se molestará un poco y es todo. Pero si no... ¿Le digo yo? ¿Le dices tú, Mahir? Mejor no te metas en problemas. Pero la jefa tiene que saberlo, Mahir. Ella da la vida por ese niño. ¡Ah, qué enorme problema! ¡Ah, Kerim! Kerim, ¿por qué tomaste esa decisión? ¡Maldita sea! Te gustan los lugares para los viejos. Porque yo soy viejo, Kerim. Quizá debí vestirme un poco más formal. Bueno... Vienen a comer muchos turistas. No pasa nada. ¿Cómo estás, hermano? Resistiendo. ¿Y qué harás? Pues no sé, tal vez... tener una doble vida. No digas tonterías. Pues... no voy a renunciar a Melek. Y tampoco puedo dejar que Zeynep se vuelva a hacer daño. ¿Te vas a partir en dos o qué? Es una situación difícil.
Llevar una doble vida te lastimará a ti y a esas dos mujeres. Lo sé, Kerim. Pero no encuentro otra salida. Y no me digas que olvide a Melek. Nunca. Tal vez Zeynep entienda. Digo, no creo que quiera vivir sufriendo. Pues lo hará. Solo me tiene a mí y a nuestra hija. Seguirá así. Pero olvídate de eso. La mala suerte se ha apoderado de mi vida. La tuya no es tan distinta de la mía. ¿O sí? Fui a casa de Feliz. ¿Qué? Ay, no, Joseyin, ¿qué sucedió? Ella fue a la casa ayer. Estaba ebria. A Tifla alejó de ahí. Fue muy complicado. Solo gritaba que Mehmet es su hijo. Estaba como loca. ¿Nos conocemos? Claro que sí. ¡Ah! ¡Jefa! ¡Te ves increíble! ¡Fantástica, de verdad! El ángel de la oscuridad. Alá, Mahir. No tengo tiempo. La viuda negra. ¡Mesero! Sí, señor. Jugo de frutas, por favor. Pero que sea fresco. ¿Número de habitación? 1006. Bien, enseguida, señor. Gracias. Vamos a ver esto. Ay, jefa. El informe. Feliz Namli, enferma mental. Le dije eso a Joseyin, que Feliz es paranoica y que a causa de esa locura ella piensa que ese bebé es realmente suyo, ¿me entiendes? Muy bien, Mahir. Tiene muchos datos realistas. No está mal. Felicidades. Jefa, tengo un conocido. Él es profesor. Hace de todo. Todas esas cosas que necesitamos que hagan en este momento, ¿entiendes? Y ahora, Feliz está en la clínica. La están atendiendo. El lugar es bonito. Bien. ¿Cómo la convenciste? Pues, ella fue. No sé, tal vez comprende que tiene que cambiar. Por supuesto cambiará. Pero seguro querrá volver a atacar. Sabe que perdería el caso si nos demanda a ebria como está ahora. Lógico. No, nada de eso. No puede hacer nada, jefa. Ella no tiene dinero. Yo la llevé y yo pagué. Está ahí ahora, encerrada en la clínica. No puede salir de ese lugar. ¿Y dentro de un mes, Mahir? No sé, en un mes. Ya veremos. ¿Y Joseyin te creyó todo? Pues sí. Muchas gracias. ¿Y qué te pasa, jefa? Pareces triste. ¿Algo malo? ¿Qué ocurre? ¿Problemas con tu cuñado? ¿Pasa algo? No sé. No sé, Mahir. No lo veo. No comprendo qué quiere hacer, qué siente, qué quiere. No lo comprendo. Siempre está cambiando. Un día negro, otro blanco. A veces quisiera, no sé, abrirle el cerebro y ver qué es lo que tiene ahí. ¿Sí me entiendes? Tal vez es momento de que yo siga por mi cuenta. Ahora tengo más problemas. ¿Más? ¿Hay algún otro problema? Ah. Ese hombre, Sem, volvió a aparecer. Es todo lo que me faltaba. Sem. ¿De acuerdo? Grabado. ¿Ah? Claro. ¿Por qué no lo había relacionado contigo, verdad? Eso no se me había ocurrido. Pero claro, me pagas mucho. ¿Cierto? Cobras mucho dinero. Trabájalo. Bueno,
Tengo que pagarle esta semana. ¿Qué te parece si comienzas por eso? Yo le pago. De acuerdo. 10%. Eso es demasiado. 5% está bien, es mucho. 8%. No quiero negociar contigo, Mahir. 5%, no podemos gastar lo que tenemos en balde. Hay que cuidar lo que hay. Sí, de acuerdo. Es un hecho. Después lo planeamos. Ahora me voy. Dime algo. Los que te vieron al salir no te dijeron, oye, Gatúbela, ¿dónde vas? Qué idiota, no salí así de casa. ¿No te parece que me veo muy bien? Gracia de felina. Creo que cae bien algo de acción. Me convertí al salir. La peluca negra que ves, me la coloqué en el taxi. De la habitación tomé el ascensor a la cochera. Los hombres de la casa ya no me toman en cuenta, ¿sabes? Y de regreso, será lo mismo. Kerim está fuera ahora, por eso pude darme tiempo. Si yo tuviera una esposa como tú, jamás me divorciaría. ¿De verdad, Mahir? Pobre Kerim. Pero, ¿qué suerte tiene? Mira, Kerim, esa mujer tiene problemas psicológicos. No está bien. Su prima la llevó a una clínica. Bebe mucho. Por fortuna, Mahir es un hombre hábil y la ha controlado. Pero no es suficiente. Hay que ayudarla económicamente. ¿Hábil ese sujeto? ¿Hablamos del mismo estúpido? Kerim, ella la está pasando mal. ¿No te sientes responsable? Hermano, Feliz no es una buena chica. Hay cosas que no sabes. Van dos veces que me dices eso. Si hay algo que deba saber, entonces dímelo. No quiero seguir hablando sobre esto, pero voy a hacer todo lo que pueda para que ella no le cause problemas a Julián. Voy a ayudarla para que puedan darle tratamiento. Te pido que ya no te metas en esto. ¿Está bien? Si no quieres, ya no me meto. Está bien. Voy a darte el número de Mahir y tú haces lo que quieras con él. Ahora, hablemos de otra cosa. Sí. ¿Qué quieres que haga? Creo que podrías empezar con la mina de Karadere. El Ministerio de Ambiente hará una inspección. Tú debes supervisar y ver si estamos listos para una visita. Está bien. Me ayudará a distraerme. ¿Me ayudará a distraerme? ¿Cómo? No es pasatiempo, es un trabajo. Y te voy a pagar bien. ¿Quieres que te llame jefe? Sí, podrías. Quédate en mi casa cuando vayas. ¿Cómo? ¿Tienes casa en Karadere? Sí, pero no por la razón que estás pensando. Verás cuando vayas. Amigo, la cuenta. Hermano, ¿Sem es soltero? Sí. Claro. Puso incómodo, ¿verdad? A mí también me molestó mucho la situación. Al menos debió decirnos que Julia había trabajado ahí. Digo, seguro han habido muchas fotos y noticias en los diarios desde la cena de la boda, ¿no? Debió saber que se habían casado. Y de habernos dicho, tal vez habría tomado algunas precauciones. Solo vi que ella se deprimió al recordar antiguos sufrimientos. Era innecesario. Mira, sé que es tu amigo, pero quisiera que cuando lo vieras no fuera conmigo, hermano. No quiero que él y Julia vuelvan a tener que encontrarse. Yo tampoco voy a verlo mucho después de esto. La verdad, no tengo muchos deseos. Últimamente casi no nos hemos visto. Mi papá terminó la relación. Olvídalo. ¿Vamos a casa? ¿Cómo que quieres ir a casa? ¿Por qué? ¿Pediste la cuenta? La pedí para que fuéramos a otro lado después, Kerim. No salimos nunca. Vamos, hermano. Ánimo. Hermano, sé que es difícil. De verdad te entiendo. Pero en algún momento tendrás que regresar a dormir a tu casa. Entonces hazme un favor. Si tú no vas a dormir en el cuarto de visitas, ¿puedo dormir ahí? No. Era por una noche. Como emergencia. El niño no podía dormir, así que
Yo dormí ahí. No quiero que haya problemas. Ay, hermano, claro que no. O podemos dormir juntos. Anda, ya vámonos. Buenas noches. Ay, se durmió. Ah, al fin. Qué niña. Es de lo más juguetona, no para. ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? Se pone así y finge estar dormida. Y en cuanto salgo de la habitación empieza a reír. Es una pequeña traviesa. Ay, qué hermosa. Es increíble. Nunca he visto una niña como ella, tan lista para su edad. Pues, ¿a quién se parece? A mí, claro. Nilay, voy a decirte algo importante, pero no empieces a gritar, te lo suplico. Ay, no. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Habla, no me asustes. Voy a casarme. ¿Cómo dices? ¿Cómo puede ser? ¿Ese hombre se va a divorciar? No con él. ¿Con quién entonces, Melek? No ibas a gritar. Con Kaya. ¿Qué? Primero escucha y luego me gritas. ¡No, Melek! No lo permito. Antes juro que te asesino yo misma. ¿Qué, te volviste loca? Pero no será real. Un matrimonio falso, por bajar. Ah, sí, por supuesto, por bajar. Esa mujer hace el teatro de que se suicida y entonces tú te casas solo porque te sientes culpable de eso, ¿verdad? ¡Es absurdo! No, no es así, Nilay. Escúchame, por favor. Solo un momento. ¡No, señora! ¡No escucho! ¿Te volviste loca? Permíteme que te diga algo. ¡Estás desquiciada! ¡Maníaca! ¡Demente! No puede ser. Tan solo un segundo para que pueda contar todo lo que sucede. Mañana tengo que ir a Mudania a supervisar una de nuestras minas. Ah, ¿de verdad? Qué buena noticia. Y estás contento, ¿verdad? Sí, no es tan malo. Es mi profesión. Ves una mina nueva y el gobierno nos va a hacer una inspección. Luego lo haré con las otras. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Si no es indiscreción... ¿Cuántas minas tienen ahora, eh? Las minas de oro están en Usaka. Ahí es donde está el verdadero problema. El oro mata el ambiente. Ah, vaya. Qué bien, ¿verdad? Vas a ayudar a que produzcan mejor, ¿no es cierto? Dormiré aquí hoy. Sí, no hay problema. La gente habla. Voy a poner la almohada en medio. Así no podrás molestarme. ¿Perdona? Pero eras tú el que quería traerme a esta cama. ¿Ves que estemos acostados? Claro que sí, amor. Sería imposible no verlo. En fin. De todas formas, me voy mañana. Estarás cómoda un tiempo. ¿Qué estás haciendo?
haciendo con la cortina? Mi mamá nos va a matar. ¡Shh! La vas a despertar. Lleva ahí. 6 meses. Lleva 6 meses ahí. Pero no necesito seguro para tener trabajar que a esta trabajar. Edad. ¿Por qué no cocinas y vendes comida? Sí, yo sé. También. Pero es difícil. Bueno, ahora hasta los jóvenes tienen dificultades para encontrar sí, trabajo. Tengo que hacer algo. Pues sí, sí, así es la necesidad. Sí, voy a preguntarle a mi hija a ver si ella me sí. ayuda. Debe ser un gato. Sí. Tengo al niño dormido. Pensé que podía ser él. No. Hola, ya estoy aquí. ¡Despierta! ¡Ya estoy aquí! ¿De qué te ríes? De nada. Solo me acordé de algo que es gracioso. ¿Qué no puedo pensar o qué te pasa? Pensé y me reí, punto. Está bien, ya buenas noches. Yo sé lo que quieres escuchar. Reaccionas como si no oyeras lo que quieres. No me interesa escuchar nada de lo que me digas. No quiero hacerte enfadar. Es una promesa muy importante. Yo no he podido prometerlo. El compromiso me da nervios. ¿Qué, no tenías mucho sueño? ¿Eh? Sigues hablando, bla, 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 no paras. ¿Quieres dormirte ya? Por favor. Bueno. Oye. Acomodo la almohada, nada más. Bueno, a dormir entonces. A dormir, ya. Que descanses. Tú igual. No ha sido fácil para ti todo esto, ¿verdad? Mira qué pasó cuando conseguiste trabajo. Me enfadé tanto que quise golpear a Sam por lo que hizo su padre. Luego pudiste encontrar otro empleo. Estuve en la escuela un tiempo. Trabajé con mi hermana en un restaurante. Nos ganamos la vida así durante un tiempo. Debo confesarte que pensé que habías tenido algo con Sam antes. No sé, su forma de verte... Kerim, creo que tú quieres conversar, ¿verdad? Estás muy parlanchín. ¿Quieres que bajemos a la cocina a tomar té o café y charlemos toda la noche hasta que amanezca? ¿Eso quieres? Bueno, a dormir. Perdón. Recuerda que tenemos un bebé que despierta a las 6. Si no te molesta, quisiera poder dormir un poco. Ya sé. Thank you.
¿Dónde vas? A ver a Mehmet, si está dormido o qué está haciendo. Bueno... Ver a Mehmet una vez al mes. Y solo cuando yo te llame, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces podré abrazarlo todo el tiempo. Sí, por supuesto. Julián no sabrá nada de esto. Pero ya no vas a beber. Nos vemos y te dejo estar con él. De otro modo, te demando para que no puedas verlo. ¿Cómo voy a decírselo a Julián? Además, ¿puede esto confundir al niño? Feliz querrá verlo cuando crezca. Así que tienes algo con Melek. Es la otra mujer en tu vida. Nunca hubo algo. Pero si hubiera habido cualquier cosa, eso terminó. ¿Por qué? ¿Porque quise matarme? Porque te afectó tanto que quisiste matarte. Por eso. ¿Y renunciaste a tu amor tan fácilmente? ¿Joseyin? Créeme, no fue tan fácil. Solo que te respeto mucho. Ven. Anda. A ver, Nilay. Creo que nuestra amistad está a prueba aquí. Aunque no apruebes mi idea, debo saber algo importante. ¿Esto sí va a separarnos? Si crees que ser feliz es un crimen, separémonos. Nilay, créeme, es mejor así. Quiero ser inaccesible, perderme de todo el mundo.
Que ya dejen de molestarme. ¿Tú crees que serías feliz con ese hombre? ¿Por qué tienes que esconderte tras un estúpido matrimonio? Se va a desilusionar. No, Melek, no lo hagas. Te lo suplico. No quiero que ellos se divorcien por mí. No quiero que nadie pierda a su padre por mí. No quiero que la vida de Julia se arruine por mí. Entiéndeme. ¡Ya basta! ¿Dónde quedas tú, eh? Siempre estás hablando de otros. ¿Qué lugar tienes tú en la vida? Mírame. Mírame. Sabes quién soy. Si no me aceptas así, vete. Eso no lo digas. Nunca. Bueno, ahora escúchame, ¿está bien? Voy a decirle a Julia que venga a la boda mañana. Le diremos que tienes un novio del hospital, que él no sabe de la bebé, que no se lo quieres decir y que yo voy a cuidarla de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Julia te va a matar, Melek, y luego va a llevarme a la bebé. No lo hará, yo la voy a manejar. Tú solo sigue el plan al pie de la letra. ¿Hasta cuándo puede durar esto? ¿Hasta cuándo seguirás huyendo? Nilay, no estoy huyendo. Quiero seguir viviendo. ¿Eso tiene algo de malo? Todo saldrá bien. Kaya es feliz con la idea. Lo único que quiere en la vida es estar cerca de Bahar. Él está tan feliz. Me mostraste una ruta. La ruta del amor. Y ahora ya no puedo volver. Contigo puedo hacer que cambie el rumbo del viento. Melek. Melek, tengo que irme. Zeynep. Sí, hola. Creo que Zeynep intentó hacerse daño. Ve a ver a su habitación. ¡Rápido, rápido! Kapkara denizin dinmedi fırtına sen bana uzakta ıssız bir ada ben hala vururum
Ben hala vururum her gece kıyına. Ya sabes cómo es ese dicho popular. Si sientes pasión después de los 40, ya no tienes remedio. ¿Cómo lavar la vergüenza que nos ha causado ese hombre? Déjame decirte que jamás me agradó ese Cavit. Ah, ¿que si me agrada su hijo? No, tampoco me agradó. Es igual que el padre. ¿Te diste cuenta de la mirada de enfermo que tenía? Estoy feliz de haberme librado de ese idiota de Sam. Ah, pero qué sujeto. ¿Qué vergüenza le hizo pasar a Julia? Siento pena por ella. Ah, ya verás, voy a hacer que se disculpe y la compense, incluso si tengo que usar la fuerza. Tienes que hablar con Zeynep mañana cuando te despiertes. ¿Qué le pasa? De veras quisiera saber cuál es su problema con Julia, no lo entiendo. Yo le rompería el corazón si le hablo. Ese viaje de aquí a Mudania será de lo más incómodo. Suheila, ¿qué piensas de que Joseyin haya renunciado a esa Melek? Ahora siempre está con su esposa, la verdad. La verdad no sé. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿No me oyes? Suheila. Vaya, vaya. Creo que mi voz le sirve para arrullarse. Dulces sueños, mi amor. Así son formas de andar por la casa. ¿Qué tiene de malo, papá? Pues. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Es un calma! ¡Ay, es el tío! ¡Qué demonios! ¡Es una gran hija! ¡Tú dame esto! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que ibas a hacer? ¿Ibas a darle en la cabeza? No hay ningún violador. Fue tu hija. ¡Aysel! ¡Aquí está! ¡Anda! ¡Ve a callarla! ¡Se puso como loca! ¡Como si no hubiera visto un hombre en toda su vida! ¡No entiendo! ¿Por qué tienen que hacer tanto escándalo? Bien, mi amor, tranquilo. ¡Ay! ¡Ay, a ver! ¡No, no, no, bebé! ¡No llores! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Aquí está tu abuelo! ¡Tranquilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos al baño! ¡Tranquila! ¡Ay, sé, por favor! ¡Sí, denle un poco de agua! ¡Vamos a la cocina a que coma algo! ¡Tranquilo, bebé! ¡Tranquilo! ¡Vamos a jugar! ¡Ven! Julia, oye, vámonos aquí. Bravo, Kerim. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Kerim? Alguien dígame. Papá, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas, Joseyin? Teníamos un ataque de un violador en la casa y tú dormido allá. ¿Violador? ¿Qué violador? ¡Kerim, tu hermano! ¡Ay, ya! ¡No es nada! Kerim vino a ver al niño y Ceylan despertó y se asustó. No pasó nada, ¿verdad, amor? Ve, ve con papá. Va a dormir con nosotros hoy. Ya, princesa. Tranquila, vámonos. Ven con papá. Anda, ya, papá, vaya, a dormir tranquilos. Tú también. Anda, descansa. Buenas noches, señor. ¿Te asustaste, mi amor? Dime. ¿Esto es una casa o un circo? ¿Pero cómo pueden limpiar 600 metros cuadrados con esta cosa? Vaya. ¡Suheila! ¡Suheila, ven a dormir! Ah, no puede ser. ¿Por qué fuiste allá? Todo pasó porque fui a buscarte. Fue cuando Ceylan se despertó y se asustó al verme. Fui a ver cómo estaba Mehmet. Lo encontré despierto y llorando. Entonces lo cargué para que se durmiera.
Luego nos quedamos dormidos los dos. ¿Y tú cuál es tu problema? ¿Por qué en vez de dormir subiste a explorar así medio desnudo? Ya déjalo dormir. Está asustado. ¿Qué? No, así se te puede caer. ¿Cómo? ¿Se me va a caer? Si se lastima de alguna manera, me las vas a pagar, Kerim. Te juro, me las pagas. Es muy buen pretexto para tocarme, ¿verdad? El león cree que todos son de su condición. No confío en ti. Voy a sostener a mi hijo y punto. Solo espero que esa mano se quede ahí. Sin ir a otras partes. Ay, por favor, no lo puedo creer. Sosténlo bien. Claro. ¿Papá dijo? Papá, sí. ¿Papá, hijo? Mehmet. Papá, dijiste, ¿verdad? ¿Papá? Papá. Otra vez, amor. Papá. ¿Di mamá? No digas mamá, di papá. A ver, calma. Sosténlo, sosténlo. Ven, hijo, ven. Ven. Uy, me da miedo que se caiga.